29th and final hearing of the 189th period of sessions of the Commission. The focus of this hearing is the situation of the human rights of the elderly, and we're really happy that we have 11 states who have signed and ratified the convention who are here with us today and very eagerly are participating in this hearing. We also have representatives of civil society. Because there are 11 states and a number of civil society organizations, we do have some time management, and I would like to just walk through the methodology for the hearing. States will each have 4 minutes, 4 minutes each. Civil society organizations, of which there are five, you two have only 4 minutes each. We will have a video presented by the independent expert of the UN system, Ms. Claudia Mahler, and her video is 4 minutes. We at the Commission will also have 4 minutes amongst the five of us. We'll make it work. And then states will have 2 minutes to respond to what they've heard, 2 minutes each to respond to what they've heard, and similarly, civil society will have 2 minutes, and then we will close with 1 minute. We will be assisted with the time, timekeeping, because the time is on the screen before you, and we do ask that you look at the time and so I don't have to interrupt anyone when they're in full flight of making their final and concluding comments. With that, I want to say that the hearing was convened ex officio, addressed to the states that are parties to the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of the Older Persons. The purpose of the hearing is to receive information on the progress and challenges in implementing the convention by the states parties to the convention. In addition, given that the convention reached its 10th ratification in 2023, Article 33 of the convention was activated, a critical moment, which provides for the creation of a follow-up mechanism composed of a conference of states parties and a committee of experts. The information provided by the parties on the aforementioned follow-up mechanism will allow the Commission to explore effective formulas for participation in the framework of its installation. And so with that, I don't want to take any more time, and I do invite the states to start their four-minute presentations, and I believe we start with Argentina. I think that's it. We do it in alphabetical order. Yes. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias y felicitaciones por convocar esta reunión. La presentación la van a realizar colegas desde Buenos Aires en forma virtual, así que les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Soy Ana Mármora, estoy a cargo de la Subsecretaría de Políticas Familiares a nivel nacional en mi país. Bueno, y en primer lugar me gustaría referirme un poco al marco legal. Hace 7 años esta convención está aprobada en nuestro país y desde el 2022 se le ha otorgado jerarquía constitucional. Ahora bien, en esta oportunidad me gustaría, en esta primera vez que me toca representar al país en esta audiencia, hacer referencia a algunos puntos que me parece que son los que nos desafían para repensar cómo vamos a diseñar las mejores políticas para proteger los derechos humanos de las personas mayores. Y me gustaría referirme a la cuestión demográfica, dado que Argentina es uno de los países con población más envejecida en América Latina y el Caribe, y continúa envejeciendo a un ritmo acelerado. Desde el último censo que se realizó en el año 2022 en nuestro país, la población mayor a 60 años ha ascendido al 16,2%, es decir, tenemos casi 7,5 millones de personas que se componen por esta franja etaria. ¿Y por qué resalto esto? Porque este proceso de envejecimiento contrasta con una reducción significativa en la tasa de natalidad en Argentina, que se acentuó notablemente a partir del 2018, pero que desde la legalización del aborto en nuestro país en el 2020 ha caído un 15% más, y esta renovación poblacional baja, esta prolongación de la expectativa de vida, nos está trayendo una falta en la tasa de recambio poblacional, que es claro que sin esta tasa de recambio habrá un impacto inevitable en nuestro sistema previsional. Y señalo esto porque en cuanto a la seguridad económica, la principal fuente de ingresos consiste en el sistema previsional en Argentina, que como señalamos, sufrirá un impacto de la nueva demografía que nos ocupa y nos preocupa para continuar trabajando. Ahora bien, me gustaría señalar en rigor
y desde la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores en nuestro país, ¿en qué temáticas se ha ido avanzando en la Argentina desde ese momento a esta parte? En primer lugar, estamos en un momento de consolidación institucional pública dirigida a la atención a las personas mayores. En la actualidad tenemos casi el 92% de las instituciones públicas provinciales que cuentan ya con sus organismos propios orientados a las personas mayores. En segundo lugar, a las campañas de concientización, y me gustaría señalar una en específico que desde el 2012 se viene llevando adelante, que es la Campaña Nacional de Buen Trato hacia las Personas Mayores, que tiene como objetivo promover esta cultura del buen trato hacia nuestras personas mayores y también hacer reflexionar al público sobre los prejuicios y estereotipos que circulan en torno a la vejez y resaltar también las contribuciones de las personas mayores a la sociedad. También el fortalecimiento económico y la inclusión laboral, la ampliación de la cobertura de pensiones contributivas y no contributivas, y señalar que la cobertura previsional en la Argentina alcanza el 97% hoy de las personas mayores. También la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación y las nuevas tecnologías, que sobre esto me referiré al final, pero la pandemia que nos ha atravesado mundialmente y sobre todo en nuestros estados, nos ha obligado a ser más eficientes y más rápido en la implementación de las mismas, la promoción de la cobertura de la salud universal y también estamos entrando en la década del envejecimiento activo y saludable. Me gustaría señalar como un hito la sanción de la Ley de Cuidados Paliativos y el programa que venimos llevando en Argentina adelante de formación de cuidadores domiciliarios, pero sí me gustaría, ya que esta es la primera audiencia temática que tenemos desde la pandemia hasta esta parte, señalar que el año 2020 nos trajo innumerables desafíos, y creo que en esto va a haber un gran consenso. El impacto de la pandemia puede verse claramente en las vidas perdidas. I'm so sorry, I really am sorry, but your time is up. I'm so sorry. Ya termino, últimos segundos para la conclusión y soy agradecida por el tiempo y por la atención. Bueno, la pandemia, dejo el titular, ¿no? Creo que nos desafía a todos, me gustaría dejarlo como centrado, que es algo que como Estado nos ocupa y nos preocupa, continuar trabajando en lo que creo yo que tenemos que pensar ahora, que son las políticas post-pandemia. Pedidos que les dejo. Okay, thank you very much, I'm so sorry. Thank you. You can do, please do send your presentation though, so we can get... We can have it, the written one. Thank you. Apologies. I turn over to the State of Bolivia. Gracias, señora presidenta. Un saludo para todos. El Estado Plurinacional de Bolivia celebra la realización de la presente audiencia sobre una temática fundamental que hace a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Bolivia reconoce los derechos de las personas adultas mayores en nuestra Constitución Política del Estado, lo que les permite gozar de una vejez digna, con calidad y calidez humana. Asimismo, define el deber del Estado a través de los gobiernos autónomos departamentales y municipales de planificar, promover y desarrollar proyectos, políticas y beneficios para las personas adultas mayores. El año 2013 se promulgó en Bolivia la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que establece derechos, garantías y deberes de las personas de más de 60 años, así como la institucionalidad para su protección, siendo el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia la entidad rectora y vigilante de su cumplimiento a nivel nacional. Este marco normativo y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores el año 2016 permitieron incidir en el cumplimiento de sus derechos a cargo de instancias del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. El año 2014 se conformó el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, instancia compuesta por los gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales e indígenas originarios campesinos, logrando el consenso y la aprobación de documentos rectores para la atención y protección de derechos de las personas adultas mayores, como el protocolo de atención y protección, los lineamientos de intervención municipal en salud mental y atención psicosocial, el modelo de reglamento interno de trato preferente en establecimientos de salud, los estándares básicos para la atención en centros de acogida de larga estadía, entre otros. Asimismo, mediante ley del Estado, se creó el Fondo para la Renta Universal de Vejez y el Estado estableció un pago mensual universal y vitalicio para las personas adultas mayores, denominado Renta Dignidad, que se otorga tanto a personas jubiladas como a quienes no accedieron a este beneficio. Este reconocimiento económico universal se constituye con seguridad en la mayor conquista del Estado social que se fundó en Bolivia a partir de la nueva Constitución y, sobre todo, como mecanismo de redistribución de los recursos económicos fruto de la nacionalización de los hidrocarburos y otras vastas áreas de la economía nacional boliviana.
Los montos de la renta dignidad se incrementan progresivamente gracias al crecimiento económico que tuvo el país desde la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo en la gestión 2014. Se aprobó el aguinaldo a la renta dignidad con un monto de pago idéntico al que se otorga mensualmente a fin de año, haciendo un total de 12 pagos anuales de este beneficio absolutamente universal. La atención en salud a las personas adultas mayores está garantizada gracias al Sistema Único de Salud, Sistema Universal y Gratuito, estableciendo su atención preferencial. El SUS, como se lo denomina, tiene incorporada entre sus prestaciones un complemento nutricional para las personas adultas mayores, el cual proporciona nutrientes que son necesarios para alcanzar un adecuado estado alimenticio y mejorando así la calidad de vida de las personas adultas mayores. Por otra parte, y en cuanto a la salud emocional, a través del Ministerio de Educación se desarrolla de manera anual las Olimpiadas del Saber de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de rescatar y valorar sus saberes, conocimientos y experiencias de vida. A través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se aprobó la Guía Básica de Actuación para el Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores con recomendaciones para facilitar y mejorar la atención en igualdad de condiciones y evitar discriminación por razón de edad. Finalmente, entre los principales desafíos se identifica la necesidad de contar con un diagnóstico situacional de las personas adultas mayores a nivel nacional, orientado a construir políticas públicas con el cambio de paradigma hacia un sistema integral de cuidados y consolidar así un modelo de vivienda comunitaria integral para una vejez digna. Presidenta, por lo limitado del tiempo, vamos a hacer entrega de una exposición más amplia para conocimiento de esta importante labor. Y saludamos en los segundos que nos queda a los miembros de la comisión, un saludo especial al relator especial y felicitamos a la comisión por esta iniciativa de oficio, señora presidenta. Muchas gracias. Thank you very much and I recognize the state of Chile. Thank you. Gracias, presidenta Roberta Clark. Comisionados Pulido, Bernal Pulido y Gloria Demes, relator Palumo. I'm so sorry to interrupt you. No, your 4 minutes are not up. But apparently the tension in the room means that we're speaking a bit quickly and difficult for the interpreters to do the translation. So let's see. I'll try to relax on the time. Okay. Please proceed. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta Roberta Clark, comisionados Bernal Pulido, Demes, relator Palumo, secretario ejecutivo adjunto Mesa, experta independiente Claudia Mahler, distinguido representante de la sociedad civil, distinguidas y distinguidos representantes de los estados parte de la convención. Chile agradece la convocatoria de la sesión sobre una temática tan relevante y reitera su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, con la protección de los derechos humanos y con el fiel cumplimiento de sus obligaciones internacionales. De igual forma, reconoce la labor fundamental de monitoreo y promoción de los derechos humanos que la Comisión realiza en el hemisferio con audiencias como esta, la que además permite dar cuenta de los avances y desafíos pendientes en cada uno de nuestros países. Y representa también la oportunidad para conocer la situación de los derechos humanos de otros países de la región, propiciando así el intercambio de buenas prácticas, conociendo las brechas comunes existentes y fortaleciendo la cooperación internacional. El envejecimiento poblacional es un fenómeno a nivel global, por lo que su abordaje es cada vez más relevante, no solo por sus efectos en los sistemas de pensiones, de salud, de protección social, de fuerza laboral, también por la necesidad de pensarlo, de abordar el envejecimiento de un enfoque de derechos humanos, atendida la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores. Incluso antes de la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Estado de Chile realizó importantes esfuerzos en la materia. Uno de ellos es la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, institucionalidad pública especializada, cuyo objeto es velar por la plena integración de las personas mayores y por el ejercicio y protección de sus derechos. Todo esto se potenció con la entrada en vigor de la Convención en nuestro país, iniciando un proceso de adecuación normativa que dio origen al proyecto de ley integral de las personas mayores y promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, que hoy está en segundo trámite constitucional tras ser aprobado en el Senado de la República. Este proyecto, presidenta, también responde al ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Poblete, Vilches y otros versus Chile, en el cual el Tribunal Interamericano dispuso,
como garantía de no repetición, la adopción de las medidas necesarias para el diseño de una política general de protección integral de las personas mayores. Como su nombre lo indica, la propuesta legislativa contempla un abordaje integral de la situación de las personas mayores, promoviendo y protegiendo el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos y libertades, de acuerdo con los estándares establecidos en la Convención y en la sentencia internacional antes mencionada. En tal sentido, se ha previsto la creación de una política nacional de envejecimiento, con enfoque territorial, enfoque de género, perspectiva de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas, la cual está a cargo precisamente del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. I now invite the Costa Rica to make its presentation. Estimados países que han ratificado esta convención, organizaciones invitadas y presentes, en nombre del señor Presidente de la República de Costa Rica, don Rodrigo Chávez, reciban un caluroso saludo. Nuestro país decidió incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas y poner todos sus esfuerzos en marcha para cumplir con altos anhelos, al reconocer que la persona, a medida que envejece, tiene una dignidad inherente y debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud y seguridad, integración, participación activa en las esferas económicas, sociocultural y política. Desde la creación de la Ley 7935, llamada Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, y su reglamento, la ruta del país nos ha detenido en sus diferentes ámbitos, incluyendo la creación de la institución que es la generadora por excelencia de acciones y que la preside el Presidente de la República, que hoy estoy representando con todo honor. Nuestro reto sustancial es indudablemente nuestra característica de envejecimiento demográfico acelerado, 10.1 de la población y una tasa de natalidad ultra baja de 1.2, y cambios en los perfiles epidemiológicos que están poniendo a prueba nuestro sistema social y económico cada día por un impacto numérico en el número de personas adultas mayores, así como sus mayores demandas de servicios. Ante esta realidad, el país viene asumiendo modificaciones y adaptaciones en estos retos con incorporación de diferentes leyes, tales como integral de la persona adulta mayor, de abandono, de fortalecimiento institucional, de vivienda, de transferencia económica, de pensiones universales, de transporte público, de cargas tributarias, de licores y cigarros, de protección de derechos humanos, de igualdad de oportunidades, la convención de discapacidad, de autonomía, de garante de vivienda comunitarias, de apoyo municipal para personas adultas mayores en pobreza, así como el reconocimiento de personas con síndrome de Down como persona adulta mayor a partir de los 40 años, con todos sus derechos, el derecho de imagen y la ley de cuidados paliativos desde mayo 2022, que amplifica las acciones y desarrolla aspectos claramente señalados en la convención que hoy estamos valorando sus alcances. Sumado a esto, es de especial mención la aprobación y el desarrollo de la Política Nacional de Cuidado con el claro compromiso por desplegar el sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia con un enfoque de género, constituyéndose en uno de los principales avances asumidos por el país en este periodo. Pero debo indicar que luego de un periodo de aprendizaje, desarrollo de métodos de participación y validación, se tiene por primera vez en nuestro país, en toda su historia de la nación, una política nacional de envejecimiento con una robusta línea estratégica que da garantía de mediciones de avances, y hoy es nuestra mayor motivación y alegría que queremos compartir con toda la región, incluyendo especialmente a los países que ya ratifican la convención, a los que están en proceso, y especialmente un mensaje a la sociedad civil aquí representada. Queremos indicar que sí es posible, entre todos, avanzar en los derechos humanos de las personas adultas mayores. Tiene 5 ejes, solo los voy a mencionar por tiempo: seguridad económica, buen trato en la vejez y una vida libre de violencia, atención integral en salud y cuidados, y desarrollo humano en la vejez. Finalmente, el 5º eje se enfoca en el fortalecimiento de la institucionalidad. En aras del tiempo, esta política manifiesta un fortalecimiento en la reafirmación del Estado de Costa Rica como un garante de respeto a los derechos humanos, consagrado en la Declaración de Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmando en otros instrumentos internacionales y regionales. Les deseo a todos éxitos en cada esfuerzo, sea pequeño o grande, pues es la suma de ellos y el apoyo internacional lo que finalmente irá modificando
progresivamente a nuestra sociedad. Thank you very much. I recognize the representative from Colombia. Muchas gracias. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora experta independiente, representantes de los estados, miembros de la sociedad civil y todos los presentes, en nombre del Estado colombiano les extiendo un cordial saludo y agradezco la amable invitación a este importante espacio. Colombia depositó el instrumento de adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2022. Nuestra Constitución Política establece que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. Igualmente, en el país se han promulgado diferentes instrumentos normativos en procura de la protección, promoción y defensa de los adultos mayores. Bajo ese marco, el Ministerio de Salud y Protección Social lideró el proceso de actualización y expedición de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, en la búsqueda de operativizar los preceptos de la Convención. Nuestra política pública tiene como objetivo general garantizar las condiciones necesarias para el envejecimiento saludable y la vivencia de una vejez digna, autónoma e independiente, en igualdad, equidad y restablecimiento de los derechos humanos y bajo el principio de corresponsabilidad individual, familiar, social y estatal. La política pública de envejecimiento y vejez se organiza y estructura a partir de 6 ejes: la superación de la dependencia económica de las personas mayores, la inclusión social, la participación ciudadana, la vida libre de violencias, la atención integral en salud, la atención a la dependencia y organización del servicio de cuidado, el envejecimiento saludable para una vida independiente, autónoma y productiva en la vejez, y la educación y formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento. Al respecto, se ha avanzado en temas como el fortalecimiento del Consejo Nacional de las Personas Mayores, la eliminación de barreras físicas en los sistemas de transporte masivos de pasajeros, las tarifas diferenciadas en el transporte público, el acceso y promoción a la cultura, el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos para las personas mayores a través de las casas de justicia y convivencia ciudadana y la consolidación del programa Colombia Mayor, creado para la protección de adultos mayores sin pensión que viven en extrema pobreza. Adicionalmente, debo destacar que actualmente se encuentra en curso el proyecto de reforma pensional para que los adultos mayores que no reciben pensión o recursos por programas sociales sean beneficiarios de una transferencia. Mientras esto sucede, me complace anunciar, como lo hizo el día de ayer el señor presidente de la República, que todo adulto mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. No obstante, el gobierno nacional reconoce que persisten múltiples desafíos, los cuales pretende hacer frente. Estos son la desigualdad en la distribución de los recursos, la falta de oportunidades en educación, el limitado acceso a la vida laboral, la discriminación y el maltrato. Eso tiene consecuencias en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. La situación a menudo se agrava con la presencia de problemas de salud crónicos, la pérdida de familiares, el abandono familiar y la falta de participación comunitaria. La atención y el apoyo integral para mejorar la vida y la calidad de las personas mayores son fundamentales. Y frente a estos desafíos, el Estado se propone avanzar a través del fortalecimiento de los entornos protectores para la activación y el cuidado, al igual que mediante la participación de las personas mayores en las diferentes instancias de decisión, con el fin de generar un cambio cultural para la erradicación de la discriminación que lleven al reconocimiento, a la difusión y a la transmisión de sus saberes. Muchas gracias. Thank you very much. I now recognize the representative from Ecuador. Señora Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva, delegados de las distintas naciones, reciban un cordial saludo de parte del señor Presidente Daniel Noboa, de Ecuador. El Ministerio de Inclusión Económica y Social fundamenta la política pública para la población adulta mayor con un enfoque de derechos que considera el envejecimiento como una opción de ciudadanía activa, envejecimiento digno y saludable, y basa su gestión en función de tres ejes de política pública: inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores como actores de cambio social; protección social, que asegura una protección destinada a prevenir
y reducir la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Atención y cuidado a través de la operación de servicios y centros gerontológicos de administración directa del Estado ecuatoriano o gestionado por convenios a través de cooperantes. En el 2018 se actualizó la Ley Orgánica de Adultos Mayores y las políticas del gobierno ecuatoriano se enmarcan en generar un marco jurídico, económico y social para garantizar el pleno goce de los derechos constitucionales para la población adulta mayor, tomando en cuenta a este grupo etario que es considerado como de atención prioritaria para el Estado ecuatoriano. En este sentido, las políticas públicas impulsadas son de carácter transversal e intergeneracional, beneficiando a 1.520.000 ecuatorianos que habitan en el territorio nacional. La ejecución de proyectos sociales que contribuyen a fortalecer y a mejorar la atención de los centros integrales y de ocupación del tiempo libre a través de terapias ocupacionales, recreativas, formación, capacitación, promoción de derechos, entre otras. En el 2021 se aprobó la tabla de pensiones alimenticias para personas adultas mayores en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. En este contexto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como ente rector de cuidado y protección de derechos de grupos de atención prioritaria, a través de la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, ejecuta servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores en pobreza y extrema pobreza y vulnerabilidad, a través de diferentes modalidades de atención, centros gerontológicos residenciales, los cuales atienden 24 horas, 365 días del año, centros de atención diurna, que son espacios que atienden a la población adulta mayor, espacios de socialización y de encuentro y de atención domiciliaria. En la actualidad existen 108.608 beneficiarios directamente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con una inversión superando a los $47.701.000. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much. I recognize the representative of El Salvador. Gracias. Distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de los Estados miembros y representantes de la sociedad civil, me complace dirigirme a todos ustedes en esta audiencia temática para reflexionar sobre los avances de diferentes países de la región en garantía de los derechos de las personas mayores, los cuales en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, tiene como una prioridad, comprendiendo que su atención es esencial para garantizar una sociedad justa y equitativa. Con el aumento del número de personas mayores en todo el mundo y la tendencia creciente del envejecimiento de las sociedades, enfrentaremos cambios significativos en las estructuras demográficas de nuestras sociedades que impondrán una serie de nuevos desafíos de desarrollo. Siendo innegable que las personas mayores son titulares de derechos que pueden hacer una contribución significativa al desarrollo social, económico y sostenible de las sociedades, toda vez que existen las garantías adecuadas, su integración social, su plena participación en todos los aspectos de la vida civil y política. Es por ello que la colaboración a nivel nacional e internacional se convierte en una herramienta esencial para comprender y abordar los problemas asociados con las necesidades específicas de las personas adultas mayores. A nivel nacional, se han implementado acciones significativas como la creación de legislación, normativas, programas y una institucionalidad fuerte y comprometida. Muestra de ello es que durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se ha implementado de manera efectiva la Ley Especial para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual establece la corresponsabilidad de la familia, los centros de atención, la sociedad y el Estado. Además, se ha instituido el Consejo Nacional Integral para la Persona Adulta Mayor, cuya misión es garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar los derechos de esta valiosa población. Reconociendo que la incidencia de la dependencia en la adultez mayor se vuelve más importante, es que El Salvador cuenta con una Política Nacional de Corresponsabilidad de Cuidados 2022-2030, en la cual se incorporan
a los adultos mayores como población estratégica, la cual permitirá construir una base de un sistema de ciudadanos efectivo y eficiente, que fomente e impulse programas y medidas de corresponsabilidad de cuidados entre los diferentes actores para avanzar en la reducción de la brecha de género y contribuir para la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Asimismo, en esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha transformado el sistema de salud, implementando un enfoque de envejecimiento saludable con la creación de unidad de atención integral a cargo del Ministerio de Salud, así como la norma técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor en 2020. Estas iniciativas buscan reducir los indicadores de enfermedades de mortalidad entre los adultos mayores y representan un avance significativo en la atención de este segmento de población de acuerdo a sus necesidades particulares. Se cuenta con 117 centros de atención de personas adultas mayores, siendo 11 de estos públicos, 82 privados sin fines de lucro y 24 privados con fines de lucro. Todos los departamentos del país, los cuales pasan por procesos exhaustivos de seguimiento, monitoreo y supervisión, con el propósito de identificar condiciones de las instalaciones, atención, servicios, alimentación, personal, entre otros aspectos. Cada uno de los centros de atención con el objetivo de verificar lo estipulado en la ley. En materia económica, como parte de las reformas implementadas durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, las pensiones contributivas en el 2023 entró en vigencia una nueva ley de pensiones, la cual contempla un incremento del 30% de las cotizaciones. De igual manera, se implementa la pensión básica solidaria por vejez, con la cual se busca mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas adultas mayores que viven en condición de pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión contributiva, beneficiando a más de 32.000 personas con una inversión en 2023 de más de 21 millones de dólares. Gracias. Thank you very much, Representative El Salvador. I now turn to the Mexico. Muy buenas tardes, distinguidas comisionadas, comisionado, relator especial de ESCA, personal de la Comisión, representantes de los estados y representantes de la sociedad civil. El Estado mexicano está comprometido con la protección de los derechos humanos de todas las personas, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad. Las personas adultas mayores se encuentran en el centro de la política de bienestar mexicano. La política pública del Estado mexicano dirigida a atender el envejecimiento de la población y la vejez de las personas tiene como objetivo asegurar su integridad y dignidad, ampliar la protección de sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación y fortalecer su funcionalidad y autonomía. Como muestra del compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas mayores, a fin de contribuir con la política de bienestar, México ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor en nuestro país el 27 de abril de 2023. A nivel federal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, trabaja en el bienestar de las personas adultas mayores, garantizando la efectividad de sus derechos mediante la credencialización, asesoría jurídica y servicios de salud, así como vinculación productiva, centros culturales, clubes, albergues y residencias de día. El programa institucional del INAPAM impulsa políticas públicas para su bienestar y tiene como objetivos prioritarios promover una cultura de la vejez y envejecimiento activo y saludable, contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad social de las personas mayores a través de acciones orientadas al cuidado y establecer mecanismos de coordinación con instituciones a fin de impulsar políticas públicas para el ejercicio de los derechos de las personas mayores. En cuanto a los avances a favor de estas personas, únicamente en 2023 el INAPAM atendió a 2,5 millones de personas mayores. El Estado mexicano cuenta con la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esta pensión fue elevada a rango constitucional y brinda apoyo universal, no contributivo bimestralmente a personas de 65 años de edad en adelante. El monto de la pensión se incrementó en 417% en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las acciones del gobierno han permitido mejorar sustancialmente el acceso al derecho y calidad de vida de estas personas. Con esta pensión se ha logrado reducir la brecha de género en este sector etario y se ha mejorado sustancialmente el acceso al derecho y la calidad de sus vidas. En este lapso, el porcentaje de personas de la tercera edad en situación de pobreza multidimensional experimentó una disminución pasando del 43.2% al 31%. El INAPAM también colabora con instituciones educativas para integrar la perspectiva gerontológica en sus programas académicos e impulsa la investigación en áreas poco exploradas sobre el envejecimiento. A través de la integración del grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional denominado Red de Formadores de Profesionales con Perspectiva Gerontológica. En materia laboral, con el objetivo de que no haya un límite máximo de edad para ocupar un empleo, así como evitar la discriminación hacia las personas trabajadoras mayores, se reformaron las fracciones 3 del apartado A y séptimo del artículo 123 de la Constitución Política en materia de igualdad y no discriminación. El Gobierno de México está seriamente comprometido con la construcción de una vida digna de derechos y de bienestar de los adultos mayores y con el reconocimiento de sus aportes, su talento y su sabiduría, como lo han hecho históricamente nuestros pueblos originarios. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I recognize representative from the state of Peru. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, representantes de los estados, funcionarios de la CDH y representantes de la sociedad civil. La delegación del Perú agradece la convocatoria a esta audiencia regional. A continuación, hará uso de la palabra la señora Marta Marlene Moquillaz Arrisco, directora de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Marlene, no la escuchamos esta minuto. Reactive su audio. Can I ask to reset the clock so we have 4 minutes? Ya. Excelentísimos señores presentes, miembros de la Comisión Interamericana y del representante de los Estados Parte y Sociedad Civil. Reciban el cordial saludo de la presidenta Dina Boluarte Segarra y de todo el pueblo peruano, en especial de las personas adultas mayores. El Estado peruano, liderado por una mujer, tiene como uno de sus pilares promover políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las personas adultas mayores, priorizando un envejecimiento en el entorno familiar. Esto en el marco de la implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para lograrlo, aprobamos diversas normas en materia de personas adultas mayores, tales como el reglamento de la Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030. Con la aprobación de esta política, tenemos como objetivo construir un Perú para todas y todos con igualdad de oportunidades, sin discriminación y libre de violencia. Estos documentos han permitido regular y orientar el diseño y desarrollo de estrategias, acciones y creación de nuevos servicios orientados a prevenir y atender cada una de las necesidades de una población adulta mayor que asciende a más de 5 millones, equivalentes al 13.6% de la población total. La Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 es la primera política que involucra a 13 sectores del gobierno nacional y tiene como propósito contribuir a reducir la discriminación estructural por razones de edad, pero además coadyuvar al logro del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género y reducción de desigualdades, objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. En el Perú, las personas adultas mayores participan de 1.430 SIAMs a nivel nacional, fomentando un envejecimiento activo y saludable basado en nuevas experiencias, permitiéndoles en muchos casos dinamizar sus economías. Sin embargo, reconocemos que aún queda mucho por hacer para enfrentar la violencia y el abandono que sufren las personas adultas mayores.
en el 2020 creamos e implementamos el servicio Mi60+, el mismo que tiene como propósito restituir los derechos de las personas adultas mayores, mejorando su calidad de vida. Finalmente, desde el gobierno peruano, a fin de garantizar adecuados servicios de cuidados, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brindamos asistencia técnica y supervisiones a los centros de atención para personas adultas mayores, permitiéndonos así alertar y mejorar la calidad de estos servicios. Para este año 2024, venimos trabajando en la creación de un programa nacional con el objetivo de incrementar el acceso a los servicios integrales y especializados para las personas adultas mayores en situación de riesgo, mejorando así sus condiciones de vida. Asimismo, estamos rediseñando el programa presupuestal 142 a fin de que afronte las nuevas necesidades que enfrentan las personas adultas mayores actualmente, garantizando el pleno ejercicio de la población adulta mayor. Por lo expuesto, desde el Estado peruano reiteramos nuestro firme compromiso en continuar trabajando de manera conjunta por y para las personas adultas mayores del Perú, construyendo así sociedades y comunidades más justas, igualitarias y libres de violencia. Muchas gracias. Thank you very much. I now recognize the representative from Suriname. Members of the Commission, ladies and gentlemen, on behalf of the delegation of Suriname, we are pleased to attend this public hearing of the Inter-American Convention on the Protection of Human Rights of Older Persons. We have come here to learn and to share our experience. My name is Ines Pané, and I'm the Minister of Social Affairs and Housing. The current government of Suriname, which came into power in July 2020, was confronted with a weak economy with a huge debt burden. It developed a recovery plan to improve the situation and engaged with IMF to solve the crisis. We had very high inflation of 60% in 2020 and 2021, only lowering a bit in 2023. We also had to slash subsidies on a number of products and services, while income of people did not always increase enough to counter the rising costs. Especially the situation of many senior citizens became difficult, and we had to address that. I will focus my presentation on what the government did in this respect. Part of the recovery plan, there was the implementation of a social protection program to shield the vulnerable groups, including senior citizens. We are committed to advancing the social and community care of our senior citizens, and we have taken a number of extra measures to do so. First of all, in 1981, Suriname established a general old age provision fund that ensures the monthly payment of the general old age provision to every senior citizen from the age of 60, regardless of whether they have ever worked anywhere or not. Suriname has approximately 75,000 citizens over the age of 60, and more than 90% of these receive this financial support. The retirement age in Suriname is 60 years. Since 2019, the old age provision has increased 4 times by a total of 233%. Second, in addition, since August 2023, the government has provided social compensation to this group of senior citizens to improve their personal living situation. This is, they receive a purchasing power enhancement allowance. Third, by the end of 2023, the government gave all senior citizens the opportunity to apply for additional financial assistance if they met the established criteria. This is on top of the general old age provision and the purchasing power enhancement allowance. Fourth, senior citizens who do not have health insurance receive basic health insurance from the government, for which they do not have to pay a premium. Not all senior citizens are in financial needs, because many have a regular pension as well. But the government has basic provisions to shield the senior citizens from poverty. There are, of course, still many challenges. Suriname is relatively large and has a vast but sparsely populated hinterland. Due to inadequate
infrastructure on land and a high financial cost. When it comes to accessibility by water and air transport, it remains a big challenge to provide this group with both the financial support and the care they need. Some care institutions in Suriname that provide care for senior citizens who cannot continue to live in normal home conditions fall under the Ministry of Social Affairs. The ministry supports these institutions through a partial subsidy. In the near future, I think it would be a good idea, together with other parties involved, to create care authority that should focus on total care for senior citizens according to fixed structures. In this, I mean adapted housing, adapted public buildings, and the provision of structural and tailor-made medical care. Providing care and law to senior citizens remain a challenge, and I hope I succeed in contributing to this. This was my contribution, and I wanted to share with you. Thank you. Thank you very much. And now we move on to the representative from Uruguay. Gracias, Presidenta Clark. Gracias a los relatores. Gracias a la sociedad civil presente aquí. El Uruguay, sobre la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, realizó el depósito del instrumento en el año 2016 y de esa forma se convirtió en el primer estado en ratificar la convención. Les quiero dar un dato porque la realidad tal cual es. El índice de envejecimiento en nuestro país ha ido en aumento a lo largo de los años, pasando del 50,8 al 75,8. Y el de sobreenvejecimiento ha ido también en un porcentaje incremental. Esto habla bien de la expectativa de vida, pero naturalmente genera las tensiones y los desafíos que se requieren tomar. El Uruguay ha cumplido en materia de construcción y adhesión a esta convención un papel muy militante. Tan ha sido así que en los ámbitos nacionales y foros internacionales, el Instituto Nacional de las Personas Mayores ha sido un órgano rector para nosotros. El camino que ha transitado el Uruguay, entonces, ahora nos permite con mucha convicción presidir la primera reunión del mecanismo de seguimiento de la convención, junto con los demás estados, partes de la convención, y obviamente con el desafío de concretar la puesta en marcha en la conferencia de estados partes y de comité de expertos, cuanto antes. La verdad que tenemos un enfoque en materia de adultos mayores, una especie de institucionalidad sobre la vejez. El país siempre ha tenido a lo largo de su historia una línea central sobre este asunto. Entonces, en materia de pensiones, tenemos jubilación común, jubilación por pensión a la vejez, programas de asistencia a la vejez. En materia de atención a la salud, hemos ido montando a lo largo del tiempo un programa nacional del adulto mayor que tiene como eje central eso. Programas de apoyos y cuidado permanente, servicio de atención a personas mayores ante situaciones de maltrato, esto en cierto nivel de autonomía. Y en materia de cuidados, hemos hecho un salto cualitativo importante, creando una Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad que trabaja en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero decir que esta es una acumulación de a lo largo de la historia y que no tiene un gobierno, sino que tiene muchos gobiernos que han ido trabajando en secuencia para ir arribando a estos resultados. Ha habido un segundo plan nacional de vejez del año 2016 al 2019 y eso se engancha con un plan nacional de derechos humanos que tenemos y que ha estado operativo. Así que en los hechos Uruguay ha mostrado avances en materia de protección de derechos humanos en el capítulo de personas mayores. Y como se mencionó, la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de Personas Mayores impulsó y fortaleció el enfoque de derechos humanos que ya previamente veníamos trabajando. La verdad es que tenemos una institucionalidad sobre la vejez, el país lo aborda con sentido de responsabilidad
y nos enorgullece decir que en esto se puede seguir trabajando y que hay cierta política de Estado al respecto, donde no necesariamente hay miradas parciales, sino que son integrales. Muchísimas gracias. 4 minutos, ¿eh? Thank you very much. I want to thank all of the member states for making your insightful observations in the tight constraints of the 4 minutes. I think you did very well and certainly a big example for civil society organizations. And I turn to you now for your 4 minutes. I think they're 4 organizations. I believe there's a linkage mechanism for monitoring the 2030 agenda. Adriana Rovira might be the first person. Okay, yes. Ms. Rovira, can you please proceed? Sí. Bueno, muchas gracias. Desde el grupo de trabajo de personas mayores de la mesa de vinculación nos dirigimos a las excelentísimas autoridades acá presentes. Somos un grupo de organizaciones de personas mayores de América Latina y el Caribe, organizadas en el grupo de interés de personas mayores de la mesa de vinculación. La mesa de vinculación es un mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Las personas que formamos parte de esta mesa de trabajo buscamos facilitar la participación de la sociedad civil en procesos y agendas relacionadas con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Ustedes recibieron de parte de nuestro grupo un trabajo escrito que da cuenta de algunas de las palabras que vamos a expresar acá, pero no nos vamos a tener a la lectura dado el poco tiempo que tenemos y queremos poder dejar algunas ideas clave bastante centrales en esta presentación. Nosotros reconocemos los esfuerzos que los estados han tenido para lo que fue el trabajo de este instrumento a nivel de lo que es mundial, un instrumento que es totalmente, podríamos decir, sui generis a nivel mundial y único en el mundo. Esto generó un hito que fue una herramienta de trabajo también de discusión política, no solamente a nivel interamericano, sino también en otros ámbitos a nivel mundial. Entonces, este esfuerzo tuvo que ver fundamentalmente con el desarrollo y las acciones de los estados. Por eso reconocemos el esfuerzo que los estados lo han hecho. De hecho, en esta mesa estamos participando personas que trabajamos en ese proceso, como Mónica Roque en Argentina, y en mi caso por Uruguay, por el estado de Uruguay, ahora en la sociedad civil, pero aquel momento como representante del Estado. Ahora, el instrumento requiere un mayor compromiso de los Estados. Nosotros, el proceso de trabajo que hicimos también con la sociedad civil en aquel momento, ya lleva 8 años de vigencia el instrumento, con 11 países que lo han ratificado. El objetivo tenía que ver a poder mejorar realmente las condiciones de vida y dignidad de la calidad de vida de las personas del hemisferio, algo que nosotros entendíamos que la legislación nacional no alcanzaba para cubrir esos vacíos de protección. Es necesario que las personas mayores ingresaran como al derecho específico que requiere la propia materia de derechos humanos. Estamos en realidad con gran preocupación asistiendo a un proceso de transformación en la región en política pública, en los aspectos de negociación y de abordaje de las acciones en materia de protección y seguridad de bienestar para todas las poblaciones, pero especialmente para aquellas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, y entre ellas se encuentran las personas mayores de la región. El informe de la CEPAL del año 2022 plantea que el 40% de las personas mayores de la región de América Latina y el Caribe no tienen los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Entonces, instamos a los estados a tomar con más énfasis este instrumento, a ir en calidad de lo que implica el espíritu de este instrumento, que es la protección integral de los derechos de las personas mayores, ubicarlas en el centro de la política y poder trabajar en eso.
Nosotros creemos que en la región ha habido una degradación en materia de la protección de derechos de las personas mayores y que estamos ante desafíos que implica un riesgo de vida hacia algunos colectivos con riesgo de no poder acceder no solamente a la calidad de vida, sino también a condiciones como acceso a la medicación, vivienda y protección integral que no ponga, que permita que las personas mayores sigan viviendo. E instamos a los estados a poder poner más energía, más énfasis y más compromiso con este instrumento. Muchas gracias. Thank you. I believe now we have the Network of National Human Rights Institutions, Consuelo Olvera. ¿Also online? Sí, ya estamos listas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores comisionados, representantes de los estados e integrantes de la sociedad civil. La Red de Instituciones Nacionales para los Derechos Humanos está conformada por 18 defensorías del pueblo que van desde Canadá hasta Argentina, todas ellas establecidas conforme a los principios de París, aprobados por Naciones Unidas en 1993. Estamos diciendo que son instituciones del Estado, pero autónomas e independientes de los gobiernos. En representación de la RINCA nos encontramos acompañando esta audiencia la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, así como la Secretaría Técnica de esta red. La RINCA tiene dos objetivos principales. El primero, promover a nivel regional una cultura de respeto a los derechos humanos, impulsando el reconocimiento y el cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados, y así ayudar al fortalecimiento del Estado democrático de derecho en nuestra región. El segundo es fortalecer a las capacidades técnicas de las propias instituciones nacionales de derechos humanos y generar estrategias de colaboración conjunta entre las mismas. Esta red cuenta con un plan de acción donde se plasman las prioridades de carácter regional, entre ellas la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Por eso, el pasado 6 de julio de 2023, se creó el Grupo de Trabajo sobre Vejez y Envejecimiento, conformado por 12 instituciones nacionales de derechos humanos. Entre sus objetivos está el coordinar acciones continentales para impulsar la promoción y el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como alentar a más estados a su ratificación, así como la articulación con organizaciones de personas mayores de la sociedad civil y de las instituciones que trabajan en favor de estas personas. También estamos impulsando la aprobación de una Convención Internacional de los Derechos Humanos en la Vejez en Naciones Unidas. Estamos elaborando los lineamientos para la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas mayores en las instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas como introducción a la década de envejecimiento saludable. Nuestra compañera de la Defensoría del Pueblo de Colombia también participará en este segmento. Gracias, Consuelo. Buenas tardes para todos y todas. Con el depósito del instrumento de adhesión del Estado de México el 28 de marzo del 2023 quedó constituido el mecanismo de seguimiento que señala el artículo 33 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por tanto, este grupo solicita respetuosamente a la Comisión informe el estado de avance de la Conferencia de Estados Parte como órgano principal y de este e informe el avance de este mecanismo, así como el comité de expertos, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la Convención Interamericana en cada uno de los países que se han ratificado o han adherido. Sumado a lo anterior, es importante tener en cuenta que a partir de la pandemia del COVID-19 se afectó mayoritariamente a las personas mayores de la región, siendo el grupo con mayor número de muertes registradas, agudizando con esto la situación de desprotección y vulneración de sus derechos humanos. En este sentido, se ha puesto de presente la importancia y urgencia del cambio de paradigma del asistencialismo a la garantía de derechos, que facilite la adecuación de los ordenamientos internos de cada estado
para el reconocimiento y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas mayores desde un enfoque de derechos, interseccional, diferencial, curso de vida y que tenga su énfasis en el género, la etnia y los territorios. En nuestra calidad de instituciones nacionales de derechos humanos y en el desarrollo de nuestro rol. I'm sorry to interrupt you, but your time is up. Gracias, ya voy a cerrar. Hacemos este llamado para que esta experiencia que tenemos desde cada institución se ponga al servicio de la comisión y con esto poder seguir aportando a que esos principios fácticos estén en línea de la realidad de las personas mayores. Thank you very much. And now we move on to the United for the Health of the Mexican People, José Naru and José Antonio Crespo. Gracias, Presidenta Roberta Clark. Soy portavoz de médicos y profesionales expertos, integrantes de Unidos por la Salud de los Mexicanos, vigilantes de las actuaciones sobre el bienestar y la salud de todas las personas. Agradeciendo a esta honorable comisión y acompañando a esta alocución, presentamos un escrito que detalla las afectaciones al derecho a la salud de las personas mayores en la región, particularmente en México. Destacamos las graves deficiencias en las políticas y servicios de salud, especialmente agravadas por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. Entre 2020 y 2022, la región enfrentó un manejo deficiente de la pandemia, registrando más de 2.8 millones de defunciones, de las cuales un alto porcentaje correspondió a personas mayores. Esto representó el 44% de las muertes a nivel mundial, no obstante que la región solo cuenta con el 13% de la población. En la región se perdieron casi 3 años de esperanza de vida, la que más perdió en el mundo. México perdió 4 años, el país que más perdió en la región. Documentamos cómo, en México, las políticas públicas inadecuadas han afectado gravemente el derecho a la salud de todas las personas, incluidas las de mayor edad. La situación agravada por la pandemia COVID-19 evidenció fallas graves en el manejo y capacidad para afrontar las crisis. La desaparición del Seguro Popular y su sustitución de manera improvisada, primero por el INSABI y recientemente por el IMSS-Bienestar, junto con la cancelación del mecanismo de compras consolidadas y distribución de medicamentos, están generando desabasto, enfermedades y muertes evitables. Es así que los adultos mayores son discriminados, han debido incrementar sustancialmente sus gastos de bolsillo para comprar sus medicamentos y ya no cuentan con el seguro de enfermedades catastróficas para acceder a hospitales de alta especialidad. Hay discrepancia muy reprobable entre los datos públicos disfrazados para la propaganda ideológica y las evidencias científicas cercanas a la realidad. Lamentablemente, la elocuencia de las cifras es muy lacerante. En nuestro país, México, hemos sufrido 825 mil muertes en exceso durante los últimos 3 años. La letalidad elevada, entre las más altas del mundo, el más alto número de defunciones de personal médico, la falta de recomendación del cubrebocas, el rechazo al uso de pruebas diagnósticas y la resistencia a vacunar al personal de salud del sector privado, fueron algunas de las deficiencias destacables. La OCDE publicó que México tuvo una de las tasas de letalidad más altas del mundo, atribuibles tanto a la COVID-19 como a las enfermedades en exceso, y desatendió la política de vacunación. Destinó, después de Perú, el más bajo porcentaje del PIB a la salud en la región. Frente a estas consideraciones, resulta relevante que el Gobierno de México informe sobre lo siguiente: ¿qué medidas o políticas públicas se han establecido o se encuentran previstas para incrementar de manera significativa la inversión en salud y, en especial, la destinada a la población sin seguridad social? ¿Y qué cambios se deben realizar en la organización de los servicios para alcanzar y garantizar de forma efectiva el derecho humano a la salud de las personas mayores? Ante estas graves afectaciones a la salud de las personas mayores, es fundamental que se implemente el mecanismo de seguimiento previsto en la Convención Interamericana y otras medidas urgentes para mejorar la atención integral de este grupo vulnerable. Muchas gracias. Thank you very much. And now we move on to Latin American Association of Community Gerontology. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a todos los
funcionarios de OEA, a los representantes de los países, en especial de mi país, de Argentina, y a todas las representantes de la sociedad civil. En primer lugar, bueno, hago mía las palabras de Adrián, en realidad, porque estamos todos muy preocupados por lo que sucede con las personas mayores en la región. La Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, que tiene representante en todos los países de Latinoamérica, Adriana es la representante de Uruguay, tiene en su estructura a las personas que trabajamos en la convención. O sea que hay muchos de nosotros que estamos hoy en esta asociación y que formamos parte del comité redactor. Y eso hace que también nos preocupemos más por el gran esfuerzo que hemos hecho cuando hemos estado en el Estado defendiendo los derechos de las personas mayores. Como bien decía Adriana, la pobreza después de la pandemia es un gran problema que tenemos en nuestra región. Ha aumentado la pobreza en personas mayores, se ha disminuido 3 años la expectativa de vida en personas mayores, lo que significa un retroceso de 20 años de política pública, los sistemas, la seguridad social no da respuesta, el 40% de las personas que reciben jubilación o pensión lo recibe por debajo de la línea de la pobreza. En mi país la cobertura es muy amplia, es el 97% de cobertura, pero después de estos 3 meses que tuvimos una fuerte y feroz devaluación, el 70% de las personas jubiladas o pensionadas hoy están en la pobreza. Entonces, esto nos preocupa terriblemente. Por otro lado, otro tema también que quiero poner en agenda es la violación sistemática de los derechos de las mujeres mayores del colectivo LGBTIQ+. Realmente está invisibilizado. Hay escasos estudios, sin embargo, por ejemplo, a nivel latinoamericano, en el 2020 hubo un 8% de femicidio de mujeres mayores. Hay estudios que indican que el 25% de las mujeres mayores sufren de violencia psicológica y entre un 10 y un 15% de violencia física. Y este tema está invisibilizado en nuestra región. En Argentina, el 17% de todos los femicidios en el 2023 fueron de mujeres mayores. Sí tengo que reconocer que desde hace 2 años el PAMI, que es la obra social que atiende al 60% de jubilados y pensionados en mi país, instaló el primer centro de abordaje a las violencias de género y diversidades y que ya lleva más de 1,000 personas asistidas y que le ha dado continuidad. Quiero decir que en la nueva gestión el PAMI ha dado continuidad a todas las políticas sociosanitarias y eso la verdad nos parece que está muy bien. El otro gran problema es el tema de las políticas de cuidado, son insuficientes. Si bien, de acuerdo a un estudio del BID, los países que mayor cobertura en políticas de cuidado tenemos, Argentina y Costa Rica, a pesar de que Uruguay tiene un sistema de cuidado, la cobertura es absolutamente insuficiente para personas mayores, según lo que nos indica el BID en sus informes, y en el resto de los países sucede lo mismo. Por lo tanto, tener una cobertura en mi país no significa que alcancemos a todos, y esa cobertura de servicios de cuidado fundamentalmente se hace a través de residencia de larga estadía, no hay atención en domicilio, no hay centros de día, y la atención en las residencias no es buena, viola derechos, viola el derecho a la autonomía, a la dignidad, genera hacinamiento porque las personas están hacinadas en habitaciones de 4, 5, 6 personas. Entonces ahí tenemos que poner en el foco en tener un sistema de cuidado que tenga la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género, porque somos las mujeres las que más discapacidad tenemos, las que más horas nos quedamos y las que debemos cuidar hasta la etapa de la vida. Y antes de terminar, sí quiero pedir, más allá de que hay un documento que yo he enviado, en nombre de toda la asociación, queremos pedir a la OEA que urgente ponga el mecanismo de seguimiento en marcha. Y a Uruguay, que gracias a Adriana Rovira, y quiero reconocer el trabajo de Adriana Rovira, hoy es el que va a presidir el comité de seguimiento. Así que por favor que se pongan en marcha. Thank you very much. And now we have Quido 60, Observatory on Care, Rights and Aging. Gracias, señora presidenta, por la oportunidad brindada a Cuido 60, un observatorio sobre envejecimiento, cuidados y derechos. Y quiero aprovechar también para dar voz a las personas mayores que no pueden estar en esta audiencia. Traigo la voz de una mujer cubana que dice: mi generación de más de 60 años ha vivido siempre en condiciones difíciles. Hoy, además de la escasez de alimentos, de la inflación desmedida, pasamos por una seria falta de medicinas de todo tipo y un abandono total de cualquier servicio imprescindible para tener una vida normal.
Este fragmento que les he leído forma parte de muchos testimonios que hemos recogido en nuestro más reciente libro titulado La vejez que nunca esperamos. Un libro que ha sido resultado de nuestro trabajo de monitoreo y sensibilización de los derechos humanos de las personas mayores en la región, especialmente en aquellos países con sociedades más envejecidas y que al mismo tiempo están atravesando crisis sistémicas profundas, producto de contextos políticos autoritarios, donde las voces de la ciudadanía y en especial de las personas mayores tienen escasas posibilidades de ser escuchadas. En mi intervención quiero visibilizar dos importantes problemáticas que están afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, según establece el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores y los estándares interamericanos en materia de protección para los derechos de las personas mayores. La primera se refiere al incremento de la inseguridad alimentaria en las personas mayores como resultado del retroceso de la protección social en países con acelerado envejecimiento demográfico. Y el segundo tiene relación con la crisis migratoria de la región y la participación creciente de personas mayores en rutas irregulares e inseguras. El acceso a una alimentación segura, saludable, equilibrada y variada es cada vez más restrictivo en países como Cuba y Venezuela, que han atravesado en los últimos años sendas crisis alimentarias. Los productos ofrecidos a precios subsidiados, que antes aseguraban una cuota alimenticia básica, se han reducido casi hasta cero. Muchos de ellos ahora se venden a precios que se han multiplicado entre 5 y 20 veces, al tiempo que las pensiones que reciben las personas mayores se han desvalorizado como resultado de procesos hiperinflacionarios, situando el valor de la pensión actual de una persona mayor cubana en $5 al mes y en Venezuela en $3 al mes. El Estado cubano, sin embargo, ha dicho que nadie quedará desamparado, pero cada vez implementa políticas más restrictivas que van en el sentido contrario, pese a Cuba ser uno de los países más envejecidos de la región, 21,6% de la población. El resultado de esta crisis sistémica ha devenido en la peor crisis migratoria que haya experimentado Cuba y también Venezuela. Cubanos y venezolanos han sido los principales aportadores al crecimiento de desplazamiento de la región y estos éxodos llevan representando un porcentaje importante de la población de ambos países, que no solo tiene impactos demográficos, al mismo tiempo agrava la crisis de los cuidados, recargando justamente a muchas mujeres mayores en el cuidado de nietos de hijos que migran y aumentando los hogares unipersonales conformados por personas mayores. Por otra parte, las personas mayores migrantes están expuestas a mayores riesgos y carecen de toda protección en sus travesías. Muchos de ellos han perecido intentando llegar a sus lugares de destino. Cierro mi intervención con un llamado a conectar las distintas crisis de la región y visibilizar el impacto específico que están teniendo sobre los derechos de las personas mayores a tener una vejez digna en sus países de origen y a ser protegidos de manera especial en sus proyectos migratorios. Estamos en deuda con nuestros viejos. Es necesario dar visibilidad a estas nuevas realidades mediante la humanización de sus experiencias, la amplificación de sus voces y la presentación de datos concretos que en muchos casos los estados se niegan a reconocer. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of civil society. And now I ask the colleagues to show the video of the independent expert, UN Human Rights, Claudia Mahler. Good afternoon. I'm honored to be here to discuss the progress and challenges of implementing the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons. I really would like to thank the Inter-American Commission on Human Rights for this kind invitation. As the UN independent expert on the enjoyment of all human rights by older persons, I appreciate the opportunity to collaborate with Ms. Gloria de Mez, Rapporteur on the Rights of Older Persons. I also want to thank her predecessors for their commitment. Established in 2013, focuses on examining and reporting on global developments and challenges related to the human rights of older people. I've received valuable contributions, particularly regarding the impact of the Inter-American Convention on this issue. Your latest report, Human Rights of Older Persons and National Protection Systems in the Americas, is a significant milestone.
It provides a comprehensive overview of the normative frameworks and has become an essential resource for planning and programming to advance the rights of older persons in the region. The Convention, as the first regional treaty fully recognizing the human rights of older persons, has introduced legitimate obligations and expectations for positive change. It covers economic, social, political and civil rights, promoting a positive attitude towards aging and ensuring a life free of discrimination and violence. The Convention also acknowledges the diversity of older persons and emphasizes their participation and contributions to society. This gathering is crucial to guide key actors in effectively utilizing the Convention to ensure a dignified life for older persons today and in the future. We must intensify our efforts to strengthen the rights of older persons, allowing today's youth to enjoy their human rights at all stages of life. I propose that the Inter-American Convention serves as a model for an international legally binding instrument on the promotion and protection of human rights for older persons. The Inter-American Commission and states parties have a unique role in shaping the discussion and hopefully the drafting, drawing from their expertise and experience. The lessons learned from the Inter-American system can contribute significantly to the development of global standards. I thank you for the invitation and your attention, and I wish you all a fruitful discussion. Thank you very much for that message. I now turn to my colleagues on the Commission to make their comments, and I would like to recognize Commissioner Denise, who's also the Rapporteur for the Rights of the Older Persons. Thank you very much, Chair. The a very excited Rapporteur. Excited if I look at the room, and I want to express my gratitude to all excellencies, representatives of state parties present, but also ladies and gentlemen of civil society here in the room as well as virtual. I appreciate the statements and interventions made on the progress and the challenges since we have ratified this convention. What is this convention? What is the raison d'être of this convention? It is that older persons have the right to la vida digna in all its dimensions. Aging, after all, is a part of our cycle of life. So, having listened to you, yes, I understand that there has been a lot of progress. States have made a lot of progress since signing and ratifying this convention. But also they have identified challenges, as have the civil society. What does that tell me? There needs to be more cooperation between states and civil society when it comes to this issue. We're talking about older persons, and I think it's an issue that talks about our future. So when we talk about our future in this respect, with respect to the convention, I think we also need to talk about sustainability when it comes to this convention. And what is this, the aspect of sustainability? We find the aspect of sustainability of this convention in Article 33 of the convention that speaks of when there are 10 ratifications, and the 10th ratification was reached with the signing of this instrument by Mexico. What is activated is the creation of a follow-up mechanism composed of the Conference of State Parties and a Committee of Experts. Based on the above and the information that we have received from you, the Commission will explore effective formulas for participation in the framework of its installation. The information that the Commission received earlier this month, or last month in February, we learned that the OAS Secretariat for Access to Right and Equity is looking at convening an informal meeting with
the permanent missions, so I look to you as soon as possible to explore the possibilities of financing the installation of this follow-up mechanism. What do I ask of you? I want to encourage you, state parties, to participate with the same figure, with the same presence, in the projected meetings for the creation of a follow-up mechanism composed of the Conference of State Parties and have a committee of experts. And to assure the sustainability part, that it does not stop at the creation, but this follow-up mechanism becomes the most efficient and effective mechanism relevant for all the persons in the region as we have committed ourselves. So, having said that, I have two questions. I've listened carefully to the presentations made, and I would like to know from states and CSO the status or the policies with respect to collecting technical and statistical data in relation to older persons belonging to vulnerable groups, such as people with disabilities, indigenous communities, Afro-descendant communities, migrants, women, with a focus on poverty, climate emergency, and mental health. I have no more time. I'll come back to the following, in the following round. Thank you so very much for your presentation. Thank you very much, Commissioner DeMisa. As the rapporteur for the rights of the older persons, I want you to have the most time, but we only have maybe 2.5 more minutes for the commission. Commissioner Bernal, having regard to the minute that you have. Muchas gracias, Presidente. Perdonen, no hay tiempo para diplomacia y saludos afectuosos. 7 puntos para discusión. Primer punto, el ejercicio de los derechos de las personas mayores en el mundo digital. La mitad de nuestras vidas va por el mundo digital, que va muy rápido y las personas mayores no tienen acceso a ese mundo, es una barrera para su vida. Número 2, la seguridad ciudadana, que impacta la falta de seguridad ciudadana en las ciudades y en el campo, impacta con mayor fuerza a las personas mayores que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad. Número 3, derechos económicos, sociales y culturales. Hay un problema que yo veo muy, muy claro en las discusiones de hoy y es la desfinanciación de los fondos de pensiones que se da porque hay una población que cada vez está más, que cada vez es mayor y que no se reemplaza con la tasa de natalidad, más nosotros no tenemos la variable de migración que sí tienen en Europa o aquí en Estados Unidos. Además de eso, obviamente, atención en salud, renta mínima, vivienda digna, agua, alimentación, etc. Número 4, igualdad en las dos versiones, prohibición de discriminación. Se está dialogando en los países acerca de elevar la edad de retiro forzoso, por ejemplo. Y en la otra versión, acciones afirmativas. Los mayores tendrían que tener tratos preferentes. Por ejemplo, en el acceso a la justicia. Si en un país el periodo de un proceso es 20 años, pues debería inadmitirse de plano una demanda de cualquier persona que tenga más de 50. O cambiar todo el sistema de acceso a la justicia, para no hablar de otros trámites ciudadanos, etc. Número 5, derechos políticos. Cada vez más estos derechos van en el mundo digital. Los mayores van a estar siempre excluidos. Número 6, derechos procesales. Se necesitan ajustes necesarios en el mundo, por ejemplo, a las pruebas, etc. Número 7, las libertades, sobre todo en tiempos de crisis. No sé si luego hablamos del caso de la rebelión de las canas por las pandemias en Colombia. Ahí los dejo intrigados con eso. Muchas gracias. Thank you very much. So we know we're at minute 6 of 8 minutes for the commission, and I give you just 1 minute, Special Rapporteur Palumu. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludos protocolares a todos y a todas las personas presentes. Es algo evidente el vínculo tan estrecho de la temática de esta audiencia con los DESCA, con los desafíos que tiene este grupo poblacional en relación a los DESCA.
la Convención Interamericana específica, es una convención que nos proporciona al derecho positivo interamericano el último nuevo DESCA, el derecho al cuidado. Es este derecho al cuidado el que está movilizando actualmente opiniones consultivas, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esperemos que dé nuevos estándares en relación a DESCA, específicamente a derecho al cuidado. Y además es una convención absolutamente revolucionaria por la forma en la cual interpreta el principio de igualdad y no discriminación y además aborda el tema de las discriminaciones interseccionales y múltiples. Felicito a las personas que han trabajado en esta convención y a los estados que se están comprometiendo en aplicarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. De manera muy breve, la Convención Interamericana que se ha hecho referencia aquí establece la protección de la violencia contra las personas mayores y concretamente conceptualiza la definición de abandono. Entonces, preguntarle si de ser el caso, estimo que será muy útil para el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, si pueden aportar, de ser el caso, eventualmente decisiones judiciales o buenas prácticas sobre la defensa judicial contra la protección al abandono y en su caso las medidas positivas que se hayan orientado desde los poderes judiciales del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. So I will now turn back to, I will use the minute at the end for my minute. So I would like to turn back to the States. You have had a few questions from the Commission, and maybe you have some reflections on what you've heard from the other member states as well as to the representatives of civil society. So we go back to the States, but now this time even more pressure, because you have 2 minutes each to respond to anything that you've heard. Can I start with you, Ambassador from Argentina? Cedo la palabra a las colegas del Servicio Nacional que están en línea, por favor. Can we reset the clock for 2 minutes? Okay, please go ahead, Representative Argentina. Bien, muchas gracias. Solamente dejar algunas ideas o pedidos como bien concretos que me gustaría que pudieran trabajarse, que sigamos cooperando internacionalmente para poder llevarlos a cabo. Bueno, creo que hay un gran consenso en que las personas mayores se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia y sus consecuencias. Nosotros pensamos que frente a los estados quebrados también tenemos que trabajar en fortalecer la resiliencia de las instituciones sociales y especialmente de la familia. Sobre todo porque creemos que la visión, muchas veces asistencialista, termina siendo paternalista y conspira contra la efectividad de los derechos, considerando la imposibilidad de satisfacer algunas visiones utópicas. Todos somos dependientes de otros, especialmente en mayor vulnerabilidad, y nosotros vamos a abogar desde Argentina por políticas de acompañamiento y fortalecimiento social y estructural de la persona mayor en una perspectiva relacional. 3 pedidos simples para compartirles. En primer lugar, creemos que hay que adoptar una perspectiva relacional de los derechos de las personas mayores en vez de una perspectiva individualista, trabajar sobre políticas y legislación que fomenten el fortalecimiento familiar del rol de la persona mayor. En segundo lugar, promover políticas y legislación contra la discriminación estructural y sistémica del adulto mayor. Compartimos esa mirada y queremos fortalecer el acceso a la salud, que en la práctica debilita el derecho a la vida, como la promoción de la eutanasia activa o el consentimiento por intermediarios familiares que decidan sobre la vida de las personas mayores. Y en tercer lugar, trabajar sobre políticas públicas y legislación que promuevan el buen trato y erradiquen toda forma de violencia o discriminación contra la persona mayor. Muchísimas gracias y mis saludos protocolares. Thank you very much. I recognize the state of Bolivia. Ambassador. Gracias, Presidenta. Voy a referirme a 5 puntos que han sido tocados muy rápidamente. Sobre las políticas de recuperación de datos, me es grato informarle a la relatora especial para personas adultas mayores que este 23 de marzo se va a llevar adelante en Bolivia un censo nacional de población y vivienda, un censo muy esperado por diferentes sectores y diferentes regiones en mi país, en el cual se ha tomado especial cuidado en recopilar los datos a los que hacía mención y no los voy a reiterar por razones de tiempo. Para nosotros es fundamental los datos estadísticos para trabajar en función de ellos. Un segundo elemento al que quisiera referirme rápidamente es el ejercicio del mundo digital, al que se ha referido el distinguido comisionado Bernal Pulido, y creo que este es un tema sobre el que tenemos que reflexionar todos en conjunto. Las personas adultas mayores tienen dificultades per se para acceder a los mecanismos modernos de digitalización.
Y no es que se trate de una situación que el Estado les niegue o las condiciones se les niegue, es una situación en la que tenemos que trabajar nosotros para que, por medios diferentes, muchas veces más interactivos, podamos sumarlos. Creo que es una gran tarea pendiente, no solamente para Bolivia, sino para todos nuestros países. Un tercer elemento sobre los derechos económicos, sociales y culturales, Presidenta. En Bolivia hemos reducido la extrema pobreza en los últimos 15, 16 años de un 38% a un 16%. Y eso ha incidido en la superación del promedio de vida, que antes estaba rodando los 60 años, a más de los 74 años en la actualidad. Hemos tenido un gran avance en ese sentido y nos sentimos profundamente orgullosos. Y finalmente, un solo comentario sobre el tema de los tiempos judiciales. En Bolivia se ha dispuesto, a través del órgano judicial, que en los casos en que los litigantes sean personas adultos mayores, se puedan acortar los plazos para sorteos de causas, para resolución de los temas judiciales, como una medida lógica y humana para entender esta situación. Hubiera querido referirme a otros temas, pero me quedo ahí, respetuoso del tiempo, Presidenta. Muchas gracias. Thank you. I recognize the representative of Uruguay who's asked for the floor. No, dos puntos sobre los que se hizo referencia recién. El tema tecnológico y el adulto mayor es de una gravedad inconmensurable. Ahora, objetivamente, desde el territorio de los estados, se nos está haciendo muy difícil, porque el tema no se está jugando en el territorio de los estados. Entonces deberíamos pergeniar, pensar, reflexionar, y más ahora en tiempos de inteligencia artificial, donde las cosas nos están pasando por encima, ¿cómo hacer? Porque eso que tú estás planteando, Bernal, es absolutamente objetivo y está generando un gap que hoy a mí realmente me preocupa mucho como Estado. Y lo otro que decía Héctor, lo decía con puntillosidad jurídica y tú también lo apuntalabas, sí, yo la verdad es que pienso que el adulto mayor, el tipo que tiene arriba de 50, 50 y pico de años, el sistema judicial no le va a funcionar como le está funcionando. Entonces la velocidad, deberíamos también ahí poner, porque acá hay un tema con cortito y al pie. Si todos los temas son, vamos a tener que elegir algunos para dar algún salto, pasar a atravesar el Rubicón. Si no, todo no nos va a funcionar. Era lo que quería decir. Thank you very much. I recognize the representative of Chile. Gracias, señora presidenta. Andrea Cantuarias, abogada de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En honor al tiempo, me referiré solamente a dos temas planteados por el comisionado Bernal Pulido y por el relator especial Palumo. En primer lugar, sobre el acceso a la justicia, me parece muy relevante que se haya traído a colación, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso profesores de Chañaral y otras municipalidades contra el Estado de Chile, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho de garantías judiciales y protección judicial, específicamente por la falta de ejecución de sentencias. Y una de las propuestas de la ley integral a la cual se refirió el embajador en la presentación inicial dice relación con los tiempos acortados en el acceso a la justicia, la posición de las causas en tabla, que todo esto se priorice dándole un criterio reforzado de celeridad al acceso a la justicia, entendiendo que eso es lo que se debe establecer. Respecto a lo que señaló el relator Palumo sobre el Sistema Nacional de Cuidados y la opinión consultiva que tiene la Corte Interamericana, el Estado de Chile también presentó sus observaciones en esta opinión consultiva, relevando también la posición del Estado en la creación del Sistema Nacional de Cuidados y esta importancia que se le ha dado a la temática desde la administración del presidente Gabriel Boric. La idea es posicionar el cuidado como un pilar esencial para la construcción del bienestar de la sociedad, considerando el enfoque de derechos humanos de manera transversal. Evidentemente esto no está exento de dificultades, sin embargo entendemos como Estado que es prioritario. Muchas gracias. Gracias. Complementando lo que ya dije previamente, Costa Rica dio un paso importantísimo en la política nacional de cuidados, enfocándonos en el tema de género, enfocándonos en el tema de discapacidad.
esa coparticipación de Estado, entendiendo que es un asunto de todos, es muy importante. El segundo, y si tuviera que escoger, como decía el compañero Uruguay, ¿cuál sería el elemento más exitoso que pudiera hacer esto y tendría que hacer? Es el desarrollo de ciudades amigables. Si cerca de casa están los problemas, cerca de casa están las soluciones. Y en este desarrollo queremos un país amigable en su totalidad con las personas adultas mayores. Hay 84 opciones, posibilidades de éxito. 84 ciudades amigables posibles, que son los gobiernos locales. Al día de hoy tenemos 34. Entonces puedo decir que eso sí es posible. En cada ciudad se desarrollan proyectos diversos y muy importante que derivan de las decisiones de los actores principales. Son las personas adultas mayores las que escogen qué quiero en mi ciudad. Vigilan y piden, y sobre eso se va construyendo algo maravilloso. Así que si yo tuviera que escoger, ¿qué tendría que hacer como paso uno? Construyamos ciudades amigables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. En atención a las intervenciones, para Colombia es muy importante el tema del cuidado. Hemos creado recientemente el Ministerio de la Igualdad, donde se tiene una dirección específicamente dedicada al tema del cuidado. De igual manera, en la opinión consultiva presentada por Argentina ante la Corte, Colombia ha tenido una participación activa en materia de cuidado y próximamente estaremos haciendo nuestras intervenciones en Costa Rica sobre esta opinión consultiva. Esta es una oportunidad para un avance regional sobre la materia y es fundamental para Colombia. En materia de estadísticas que solicitaban, vamos a consultar con las entidades encargadas y haríamos llegar la información por escrito a la comisión. Muchísimas gracias. Señora presidenta, compañeros de la mesa directiva, en el tema de seguridad ciudadana, Ecuador está librando una guerra muy dura. El presidente Noboa ha declarado estado de guerra y de conmoción interna. Es una crisis que ha venido desarrollándose por las políticas públicas de gobiernos anteriores, pero que el día de hoy el gobierno ecuatoriano le está enfrentando con mucha dureza. En el tema tecnológico, sí es sumamente importante el desarrollo de las tecnologías en las ciudades y en los países para que nuestros adultos mayores tengan acceso a, si es que no tienen acceso a centros gerontológicos de manera directa, al menos de manera tecnológica, tenemos que darle nuestra asistencia y nuestro apoyo. Aquí viene un pedido directamente a ustedes como CIDH en la medición de la calidad de los servicios que necesitamos a nosotros a nivel regional, poder tener parámetros para poder calificar. Cada país tiene una política diferente y una medición de pobreza diferente, una medición de variables que es completamente diferente y de vulnerabilidad que tienen distintos países. Yo sí quisiera pedirle a ustedes como comisionados de que emitan una política pública, lógicamente que cada país la pueda adaptar a su necesidad, pero sí necesitamos tener al menos algo de coherencia entre las distintas políticas públicas que tienen los países en la región latinoamericana. Gracias. Gracias, honorable presidente. En primer lugar, pues, agradecer las reflexiones al respecto de cada uno de los comisionados y el señor relator Desca. Al respecto quiero hacer pues, tres aclaraciones. La primera en positivo y es frente a los derechos políticos de las personas adultas mayores, como lo indica el comisionado Bernal, es bien importante resaltar que en las últimas elecciones presidenciales en El Salvador se habilitó el voto en línea y evidentemente, pues digamos que de forma general, con procesos muy amplios de autenticación personal y adicionalmente a eso, salvaguardando la privacidad del voto de cada persona, se logró una masiva atención. Entonces, digamos que es algo que podemos masificar aún más y llegar aún más a mucha más población. Para nadie es una mentira, además, que no en El Salvador era muy difícil llegar a tener datos estadísticos concretos por la situación de seguridad que se vivía. Hoy en día la situación
cambió de forma diametral gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele, y eso hace que podamos hacer por fin un censo poblacional, que lo haremos dentro de un plazo muy perentorio, muy pronto lo vamos a hacer, aprovechando la coyuntura. De la misma forma, hay una política nacional de cuidados que ha sido implementada de forma muy amplia y gradual, y finalmente, pues, digamos que entramos a la reflexión del acceso a la justicia, y queremos que es muy importante el aporte de la comisionada Gloria en cuanto a que sería muy bueno tener en la CIDH una base ejemplarizante y un reglamento o una norma que nos dé una guía al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Solamente para contestar a la señora comisionada relatora, en México tenemos instituciones que podrían ser de mucha utilidad para la idea que ha planteado, por ejemplo, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, que mide la pobreza y trabaja en la evaluación de programas y políticas públicas, y obviamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que tiene una amplia cúmulo de información también muy desagregada, y que pondremos a consideración de la comisión si es de su interés. Y por último, subrayar solamente la necesidad de celebrar la primera conferencia de Estados parte de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores lo antes posible, y recordarles, obviamente, de manera muy respetuosa a todos los estados, la conveniencia de que ratifiquen o se adhieran a esta Convención Interamericana. Gracias, comisionada. Muchas gracias, señora presidenta. Le cedo la palabra a la directora de Personas Adultas Mayores, la doctora Marta Moquías. Con respecto al Sistema Nacional de Cuidados, estamos trabajando en la implementación de este sistema con una nueva gobernanza que, como ya lo dije, nuestra política nacional multisectorial implica los 13 sectores que tenemos responsabilidad en la protección de las personas adultas mayores. Hemos priorizado la etapa de formación de cuidadores especializados y con el modelo centrado en la atención de las personas. Estamos variando el enfoque de los cuidados, que estaban más dirigidos hacia enfermedades terminales, hacia evitar, estimular lo que es la autonomía funcional de las personas adultas mayores. Y con respecto a la restitución de derechos, les hablé de que a través del servicio Mi 60 más, justamente atendemos a las personas en pobreza, extrema pobreza, que padecen de los diferentes tipos de violencia y que están excluidos de todo servicio. A ellos está dirigido este nuevo programa nacional Gratitud, que estamos a puertas de aprobar. Muchas gracias. Representative Suriname. We are looking forward to the follow-up mechanism and willing to share data to improve policies for protection of the elderly. There are many issues to be discussed among ourselves, such as the challenge to finance the pension funds. We wish Special Reporter and Commissioner Gloria de Mies all the best. Si me da de vuelta, sigo, eh. No. Representative Civil Society, you have your 2 minutes each. Should we start with the linkage mechanism for monitoring 2030? Okay. Adrian. Okay, can we... I don't know who's representing. Adriana Rovira. Adriana Rovira. Bien, bueno, gracias. En realidad, recordar que el instrumento de la convención es no solamente es un instrumento jurídico que plantea un estándar para la región que ya está aprobado, ratificado, sino que a la vez es una base programática para el diseño de política pública. Presenta una propuesta significativa de agenda de dónde priorizar
Entonces me parece que los estados tienen que poder utilizar mejor y de manera más adecuada al instrumento que tenemos. Por otro lado, recordar que se requiere, la convención es obligatoria para los estados. Entonces no se puede utilizar el instrumento para obligar a las familias, obligar a las comunidades. En realidad el instrumento es un marco de derecho que lo que hace es obligar a los estados a acordar un piso de protección en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y cómo adecuar políticas públicas que den cumplimiento con eso. Me parece que esto es fundamental entenderlo, comprenderlo en el marco del trabajo de la convención y cuando se ratifica, ¿qué es lo que estamos ratificando? Las personas mayores están en una situación grave también en el acceso a la justicia. Los estados, cuando están en situaciones complejas en materia de protección de derechos a nivel integral, tienen grandes embotellamientos y dificultades de responder por la justicia a partir de los países por la gran cantidad de judicialización de situaciones que llegan a los juzgados. Entonces también es importante que los estados puedan contribuir con acciones que mejoren la protección de derechos sin que sean necesarios acudir a herramientas de judicialización. Las personas mayores no tienen tiempo, no pueden estar esperando experimentos a nivel de políticas económicas y políticas nuevas que se instrumenten para ver si van a ser o no sujetos de derecho de los estados. Muchas gracias. Thank you. Can I ask Consuelo Olvera to make a presentation? Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos al uso de la voz. Muchas gracias. Desde este grupo de trabajo de RINCA reconocemos la importancia de la Convención Interamericana, pero también sabemos que la ausencia de una convención internacional específica para las personas adultas mayores dificulta el reconocimiento y la protección de sus derechos humanos de una manera más amplia en otros continentes. Hemos identificado que contar con un instrumento internacional que reconozca de manera específica los derechos humanos de las personas mayores permitiría dar mayor fuerza a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, complementando lo ya presente en la Convención Interamericana, dar mayor visibilidad a lo referido en la presente Convención Interamericana, sobre todo tras lo ocurrido con la pandemia del COVID-19. Precisar y aclarar los derechos atendiendo las particularidades de esta población, como por ejemplo el derecho a los cuidados de largo plazo, el derecho a la independencia y autonomía y el derecho a la no discriminación por edad en la vejez. Asimismo, permitiría fortalecer la protección internacional de los derechos humanos de las personas adultas mayores, delimitar las obligaciones de los estados en relación con esta población y promover el enfoque de derechos humanos diferencial e interseccional en el diseño e implementación de las políticas públicas sobre el envejecimiento y la vejez. Hemos podido identificar en el desarrollo de las diferentes sesiones del grupo de trabajo específicas problemáticas sobre las personas mayores, como la violencia, el derecho a recibir cuidados, la salud y las pensiones, y las mujeres mayores, y consideramos que son asuntos en los que nos debemos enfocar. Muchas gracias. Thank you. I now turn to United for the Health of the Mexican People. Sí, con mucho gusto saludando a todos los presentes y reafirmando el compromiso que en el colectivo al que pertenezco tenemos por la salud de toda nuestra población y en particular del caso de los adultos mayores. Los adultos mayores, ya se dijo aquí, los asuntos y aspectos de orden cuantitativo, el crecimiento demográfico que se espera en nuestra región y los problemas que vienen acompañando a este crecimiento. Pensiones, salud, cuidados, inclusión, y una palabra clave, dignidad para nuestros adultos mayores. Llegar a esa instancia de la vida es un triunfo y corresponde a todo el Estado o los estados nacionales responder satisfactoriamente.
preocupa enormemente en el caso de mi país, México, el tema de la salud. Ya se expresó aquí que una de las medidas es la pérdida de años de esperanza de vida al nacimiento, más de 4 en el caso de México, un retroceso de cerca de 30 años en ese indicador y ni más ni menos que con la cifra oficial 825 mil muertos en exceso, muertes que no debieron haber ocurrido. Espero que las lecciones de la pandemia las aprendamos todos, que entendamos el valor de la salud, la labilidad del ser humano, la importancia de la ciencia y de las alianzas que deben formarse entre lo público y lo privado. Avancemos juntos y demos cumplimiento a los compromisos. Muchas gracias. Thank you very much. And now I turn to Latin American Association of Community Gerontology. Sí, gerontología comunitaria de América. Bueno, muchísimas gracias. Quiero reforzar lo que decía Adrián y lo que decía José. La convención se hizo para que los estados cumplan. Digo, no hay ninguna posibilidad de haber ratificado la convención y decir que son otros los que tienen que hacerse cargo. Entonces, esto es muy importante porque fue muy discutido en el momento de aprobar la convención, que fue aprobada por todos los países de OEA. Y mucho más aquellos países que hemos ratificado y que tenemos que la tenemos en la Constitución. Porque lo que dice la Convención es que el Estado debe garantizar 27 derechos, y esos 27 derechos que solo el Estado los garantiza, son los que tienen que ser definidos como política pública. Cuando el Estado no está presente, se violan los derechos humanos de cualquier grupo, y mucho más de las personas mayores, que son un grupo que está vulnerado socialmente. Entonces, esto es muy importante entender, que son los estados los responsables de garantizar los derechos. El Estado debe estar presente, debe ser un Estado solidario, debe ser un Estado presente, enraigado en la gente, porque también quiero llamar a que los estados convoquen a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar de manera conjunta la política pública. No se puede concebir una política pública realizada solo por funcionarios. Tiene que estar las personas mayores y la sociedad civil formar parte de la definición de esa política pública. Entonces, nada para nosotros, y me hablo como una persona mayor porque lo soy, nada para nosotros y nosotros, y esto es muy importante entenderlo. No es una cuestión de recursos, sino de distribución de los recursos. Y esto también quiero aclararlo. América Latina es el continente más inequitativo del mundo, y no se trata si tenemos o no recursos, se trata de quiénes tienen los recursos y de cómo se distribuyen. No se puede hacer el ajuste en un país con las pensiones y las jubilaciones de las personas mayores. Thank you. And finally, Quido 60, Observatory on Care Rights and Aging. Gracias. Quiero justamente apoyar también las palabras de la última colega, de Mónica, porque justamente en estos últimos minutos quería enfatizar, y a propósito también de lo que había comentado usted, Carlos Bernal, las limitantes a la participación de las personas mayores y de las organizaciones de la sociedad civil que promueven sus derechos, toda esta problemática de las libertades en tiempos de crisis que hemos visto, cómo se han limitado, pero se han limitado sobre todo especialmente sobre las personas mayores. Fue lo que vimos durante la pandemia, que fueron los grupos, fueron las personas mayores a quienes más limitamos sus libertades en función de un supuesto cuidado, ¿no?, y bienestar de su salud. Lo mismo pasa frente a la creciente criminalización del activismo social en defensa de derechos humanos de las personas mayores, pero particularmente en regímenes autoritarios, ¿no?, donde estas libertades se coartan y se limitan aún más la participación de las personas mayores, no solo por el aumento de la brecha digital, sino también por la falta de datos, por el aumento sostenido de la pobreza y de las desigualdades sociales que, insisto, nuevamente afectan a las personas mayores. En esa falta de datos y en muchas de las temáticas que se mencionaron aquí,
quiero reforzar lo que han planteado también mis colegas, la importancia de colaborar Estado y sociedad civil. Y por último, decir los considerables obstáculos, visibilizar los considerables obstáculos que enfrenta la sociedad civil para movilizar y administrar recursos de ayuda humanitaria destinados a mitigar las crisis que afectan, las crisis tan profundas que afectan a países como Cuba y Venezuela, y sobre todo dirigir esos recursos en la ayuda de las personas mayores. Gracias. Thank you. What a whirlwind of information and perspectives, and I think an excellent, excellent session. I just have to say, in closing, one of the things that will stay with me, the statistic that 40% of the older persons in our region suffer income insufficiency. And you can see all the multiplier effects of that, lack of access to healthcare, to medicine, to shelter, to food, the essential social services. But it strikes me that you don't become income insufficient when you're elderly. That's something you have across your life cycle. And therefore, it's first to make sure that we age with dignity, with resilience, with strength. We have to, the policies on the older persons has to be part of an integrated framework of policies which starts from childhood, so that we actually build that resilience as we go across the life cycle. I think we need a really robust understanding of intergenerational interdependency, but also the relationship between the state, relationship and the responsibilities between the state, between communities and between families. Someone said, I think was a representative from, maybe it was from Costa Rica, about friendly neighborhoods, the language of friendliness. I think it's a really good perspective, because in fact we have to be looking out for each other. And that convention that you have signed and ratified is a framework for care and for responsibility. And so I want to thank the states for being here, for the ratification. I agree with the ambassador from Mexico, we have to promote a more universal ratification of this very critical convention. And we and the commission will be doing our part to socialize the contents of the convention, but also to create the spaces where states can share their progress in implementation of the convention. And so with that, I want to give the absolute last word to Commissioner Demise. I think I got a minute, and in that minute, I want to thank you all very much for being here. And as I encouraged you earlier, this is not the end of the conversation. It is just the beginning of the future on this topic. So thank you very much for your participation, and you will hear from us very soon. We keep on, not only talking, huh?